Muy buenos días, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Es un gusto recibirlos en su programa Conoce Tus Derechos. Y como cada lunes, les saluda Rogelio Pérez y estoy muy bien acompañado, como mi siempre compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México? Bueno, muy felices por llegar una vez más, pues hasta sus televisiones y ahora acompañados de dos, como ven, luchadores que vamos a estar entrevistando, ¿no? Platicando con ellos y justamente tocando el tema del derecho al descanso y la prevención de adicciones. Así es, y este tema que lo hemos, ¿no?, en varios programas lo hemos tocado, ¿no? Este derecho humano al descanso es un derecho que está en el catálogo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, bueno, que no se malinterprete, vamos a irlo, ¿no?, platicando desde otra perspectiva. Y como siempre, ¿no?, les decimos que este es su programa para que nos manden sus comentarios, ¿no?, sus dudas o igual también alguna otra sugerencia. Porque este programa lo hacemos todos, Nat, y tenemos muchísima información muy interesante. Y como dices, estamos muy bien acompañados, ¿no? Creo que vamos a aprender mucho en este programa. Pero bueno, pues vamos a darle este enfoque a este derecho humano del descanso, a la prevención, ¿no?, a la prevención de las adicciones, Nat. Exactamente, Roger. Y como bien lo dices, bueno, vamos a dar un breve preámbulo de qué se trata este derecho al descanso, en dónde está consagrado, para ya luego irnos de lleno y empezar a platicar con nuestros invitados, que también los vamos a presentar en un momento. Y bueno, les comento que el derecho al descanso y al tiempo libre viene en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó en 1948, y dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El ocio o tiempo libre es aquella parte del día que se dedica a actividades que no son laborales ni tareas domésticas esenciales, generalmente son recreativas y usadas para la discreción por las personas. Así es, Nat, ¿no? ¿Y cómo es que nos dan esta, digamos, esta definición, ¿no? A lo mejor un poco técnica, pero lo vamos a ir platicando. Y pues bueno, también no hay que dejar de saludar a nuestros amigos de las plataformas digitales que nos están viendo, Nat, ¿no? Porque bueno, pues estamos por las plataformas digitales de DGES Media y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Exactamente, recuerden seguirnos y visitar nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, y nuestro Instagram, Comisión Mexicana de DH. También les recuerdo que estamos en todas las plataformas de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Ellos los pueden encontrar en YouTube como DGES Media, su Facebook, @DGES.edu, y síganos en Twitter, DGES-media. De todas maneras, seguro van a estar apareciendo por ahí todas sus redes sociales, Roger. Y ahora sí creo que ya es pertinente presentar a nuestros invitadazos del día de hoy. Así es, Nat, pero te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Has ido a las luchas? Sí. ¿Te gustan las luchas? Me encanta ir a las luchas, ¿no? Justo ahí no sacas todo el estrés, gritas, ves la función. Creo que si no han ido a las luchas, sí los invito a que puedan asistir en alguna ocasión de sus vidas. Creo que una función de lucha libre no tiene que ver mucho con la cultura de México. Creo que es algo que no se deben perder nunca. Pues así es, Nat, y yo también tengo todavía mis muñequitos, ¿no? Los luchadores que están así en estas clásicas poses. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos con nuestros invitados, porque estoy muy emocionado, ¿no?, de conocerlos, que nos platiquen, que nos compartan un poco de este magnífico deporte. Adelante, Nat. Exacto, y bueno, les presento a Mr. Rayo y a Mr. Rayito. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Exacto, Mr. Antes Rayo. Que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad es que es agradable venir a compartir con ustedes y qué mejor que se acuerden de uno, ¿no? Exacto. Que les den la oportunidad a uno también de expresar lo que uno siente. Y la verdad es que yo les agradezco mucho a ustedes, ¿no? Espero que la información que el día de hoy traigamos, pues sea para bien de los niños, ¿no? Se supone que esto es para los niños de secundaria. Mr. Rayito pertenece igual a una secundaria técnica, en la cual está estudiando el segundo grado de secundaria, para que no nada más es luchador, no piensen que nada más, no,
él para poder entrar a un entrenamiento, para poder que su maestro le dé la oportunidad de subirse a un ring a expresarse, tiene que primero presentar unas calificaciones, estar en la escuela, si no, mientras tanto, pues no puede asistir a los entrenamientos. Exacto, y fíjense qué interesante es, ¿no? Que tiene que llevar una boleta con buenas calificaciones, ¿no? O con calificaciones que estén por la media bien, ¿no? Para poder recibir un entrenamiento, Mr. Rayito. Entonces, sí. Justo vemos, ¿no? El ejemplo de Mr. Rayito que trabaja, ¿no? Ayuda a lo mejor en las labores de su casa, va a la escuela, pero también en su tiempo libre, ¿no? Lo va trabajando esta cuestión de la lucha libre, ¿no? Esta disciplina, Mr. Rayito. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? Pues, entrenando comencé a partir de quinto año de primaria y hasta el momento son 4 años, ¿no? Pues ya 4 años, Roger, de estar entrenando, ¿no? De ser constante. Así es, ¿no? Se necesita una disciplina, se necesitan buenos hábitos, se necesita toda, ¿no? Toda ahora sí que una preparación para esto. Y bueno, pues más bien muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí, porque sé que son luchadores independientes y que, ¿no? Ahora sí que, como dicen, se rifan el físico, ¿no? Y no solamente en el ring, sino también en las labores diarias, como todos los que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas que salen también cada día a luchar, a rifarse el físico, a sacar buenas calificaciones, a respetar a sus maestros y que igual también sus papás hacen una gran labor. Entonces, Mr. Rayo, yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue este gusto que le pudiste transmitir a Mr. Rayito? ¿Cómo es que él te veía, el ejemplo arrastra? ¿O cómo es que lo llevabas desde pequeño a las luchas? ¿Cómo era eso? Sí, mira, esto fue algo bien padre porque a mí desde niño siempre me han encantado las luchas. Tuve la oportunidad de vivir cerca de una arena de lucha y me encantaba ir a ver a los luchadores cuando llegaban a las arenas, ¿no? Nada más los veíamos porque no había la posibilidad de entrar a una arena. Simplemente entrábamos, los veíamos. Es más, nos dábamos el gusto de tocarlo siquiera y con eso era feliz nomás, ¿no? A través de eso, pues siempre me encantaron las luchas, ¿no? Voy creciendo, nace mi primer hijo, el primer Rayo que salió, que hoy nos encuentra presente. Lo empezamos a llevar a las luchas, a ver las luchas. Y de ahí él empezó a entrenar mi hijo Rayo empezó a entrenar. Y de ahí me entró el gusto por subirme al ring, a ver qué se siente estar en un ring. Siempre tuve el deseo, las ganas de subirme a un ring, de estar ahí. Más sin en cambio nunca. Mi hijo me motivó a subirme al ring. Me subo al ring en esa primera ocasión y de ahí me encantó. Me quedé. Hoy mi hijo el mayor pues se retiró, pero nos dejó a nosotros. Y yo le seguí en esto. Nace mi hijo el Rayito y ya lo incluimos en esto. Él pues lo hemos tenido que llevar. No, como tal no ha luchado, pero se ha dado muchas exhibiciones de lucha libre, ¿no? Porque para poder subir a un ring a luchar se necesita de tiempo, dedicación, mucho esfuerzo. Y no es fácil, esto no nomás es subirme y no. El subirse a un ring hay que prepararse para poder estar arriba de un cuadrilátero que es muy sagrado para nosotros. Claro, lo sabemos. Y por eso, Nat, ¿quieres platicar también con Mr. Rayito? Sí, pero antes de platicar con Mr. Rayito y que nos pueda dar a lo mejor su experiencia, ¿no? De qué se siente subirse a lo mejor a un ring o dar una exposición de estas que nos cuenta tu papá, ¿no, Mr. Sí. Rayo? Si quieres ahorita, vele pensando. Y bueno, mientras les voy a comentar el derecho al descanso y el tiempo libre. Bueno, algunos ciertos puntos que vamos a revisar. Y dice, es un derecho humano ya que es vital para el logro pleno del desarrollo de la persona humana. Recuerden que tenemos muchos ámbitos de desarrollo. No nada más está el escolar, no nada más está el social. También tenemos que practicar algún deporte. Así es. ¿No? Tenemos que a lo mejor tener habilidades, ciertas habilidades a lo mejor para la música, para la cultura, etcétera. El tiempo libre de descanso debe ser empleado de forma creativa, que desarrolle nuestras capacidades y favorezca el equilibrio personal y enriqueciendo nuestras experiencias. Bueno, recordando que el ser humano trasciende por su habilidad cultural y su pensamiento, es por tanto que durante el tiempo libre se crea espacio para la formación integral del ser humano. Entonces, ahora sí, Rayito, si quieres, cuéntanos, ¿no? ¿Qué se siente subirse, ¿no? A un ring, a lo mejor a dar una de estas exposiciones, ¿no? Uh-huh. De lucha. Pues sí, en un momento llegado después de un entrenamiento y de preparación, pues se siente un poco de alegría del saber que, pues, estás un poco capacitado para poder subir al ring y dar una demostración. También en un momento se siente nervios en algún momento de pues en qué momento me puede llegar a pasar una lesión o
pues... O algo a lo mejor que no ande ahí tan bien, ¿no? A sí. lo mejor. Cuéntanos más o menos cuántas horas en una semana entrenas, qué días entrenas, ¿no? Más o menos de qué se trata el entrenamiento, para que también los chicos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? Sepan un poquito más de qué onda con la lucha libre, ¿no? Uh-huh. Pues normalmente yo iba, asistía a dos clases en la semana de 2 horas, en la clase te enseñaban distintas cosas y en ocasiones preparábamos las luchas para tener en mente qué se iba a hacer en el ring. Okay, como toda esta técnica, ¿no? A lo sí. mejor que vemos nosotros ya en la exposición. Y que es importante lo que menciona Mr. Rayito, Nat, porque dice de una preparación, ¿no? Es como igual también cuando se preparan nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas para algún examen, ¿no? Exacto. O algún trabajo o alguna exposición, pues tienen que documentarse, tienen que investigar, tienen que pasar ahí tiempo en internet para sacar toda la información y entonces pues de ahí poderla, ¿no? Preparar su exposición. Entonces, Mr. Rayito, quiero preguntarte si sientes como esa adrenalina al presentar un examen igual que al subirte al ring. Pues sí, en ocasiones llega a pasar que te sientes tenso o nervioso de saber y pues en ocasiones piensas así como de pues respondí todas bien y pasa lo contrario. Claro, como todo, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero muy bien. Y entonces ahí te va también otra pregunta, Mr. Rayito, que quisiéramos conocer, que nos compartas con todo nuestro público. Esta diferencia entre el descanso y el ocio, ¿cómo es que lo ve Mr. Rayito? Pues el descanso es tiempo libre después de realizar algún trabajo, ¿no? Como labores en la casa, como estudiar y pues en algún momento dedicado a un cierto tiempo, ¿no? Muy importante lo que nos dice Mr. Rayito, ¿no? La importancia de, bueno, después de hacer algo, ¿no? Ya tienes como este derecho al descanso, pero si no haces nada, pues ahí aguas, ¿no? Un punto rojo. Y a mí me gustaría preguntarle a Mr. Rayo, ¿no? Justo como padre de familia, ¿no? Que es, ¿qué siente usted, ¿no? Al que su hijo, Mr. Rayito, ¿no? Esté estudiando, pero que también esté en las clases de lucha libre, ¿no? Que se vaya desarrollando como en todos los ámbitos. Sí, pues mira, esto es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno llega a la escuela y empieza a ver las calificaciones, y a lo mejor no son las que uno espera, ¿no? Pero son mejores cada día, van mejorando, ¿no? Y pasa lo mismo en el deporte. Esto es un deporte muy hermoso, ¿no? O sea, para quien lo conoce, es algo que para mí es una pasión subirme a un ring. Y yo en cuanto veo a mi hijo subir a un ring, en esos momentos lo ves y dices, híjole, es una satisfacción verlo cómo brinca, maromea, cómo brinca, cómo grita, ¿no? Y verlo cómo la gente lo abuchea, verlo cómo la gente le aplaude, ver cuando baja y algún niño se le acerca y le dice, oye, ¿me regalas un autógrafo? Eso es una satisfacción bien grande, ver que la gente se te acerque, ¿no? Exacto. O sea, eso es algo bien padre, ¿no? Sí, y también a lo mejor hay padres de familia que nos ven, hay maestros que nos ven, Mr. Rayo, a lo mejor también invítelos, ¿no? A generar como que les vaya gustando a los niños desde pequeños un deporte, ¿no? Es importante darles como esta enseñanza a los hijos que se interesen por el fútbol, no en este caso por la lucha libre, a lo mejor pueda ser algún arte marcial, no sé, ¿no? Pero que sí se interesen y también que los padres sean capaces de influir en ellos, ¿no? Sí, claro, de hecho la lucha libre como tal es un deporte, ¿no? Pero hay muchos deportes, está el fútbol, el básquetbol, no sé, el taekwondo, el karate, o sea, hay bastantes deportes, pero todo lo que se llama deporte, todo implica una disciplina. Es importante, ¿por qué? Porque al día de hoy estamos viendo cosas que muy fuertes en la actualidad, ¿no? Hoy sales a la calle y encuentras a niños de la edad de Rayito drogándose, y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, uno como padre, a mí en lo personal no me gustaría ver a mi hijo el día de mañana estar drogándose a su edad, porque es algo muy, muy duro, ¿no? Y el deporte te influye a eso, hasta a tener una vida sana, a ser diferente, a tener unos mejores pensamientos, ¿no? A ser disciplinados en todo. O sea, a eso te lleva el deporte, ¿no? Por decir, la lucha libre en esta ocasión, la lucha libre no nomás te lleva a golpear, ¿no? Porque si yo salgo a la calle y si alguien me busca, seguro yo me sé defender. Pero no me invita a salir a golpear a la gente, ¿no? Exactamente. Me invita a prevenir eso, ¿no? A evitar esos problemas, a darme la oportunidad de ser diferente hacia con los demás.
O sea, ¿qué voy a ganar con golpear a otro ser humano? Porque pues yo sé que yo tengo la habilidad. Sé que ahorita si agarro a Roger, permíteme tu mano, hago esto, ya lo doblé. O sea, bien sencillo. O sea, y eso no nos invita a la lucha libre a pelear, no. Es un deporte como tal. Para poderlo aprender, pues hay que estar dedicándole tiempo, dinero, esfuerzo. Y hay de todo, ¿no? O sea, porque no nada más ponerme la máscara, esta no me la regalan. En un equipo no nos lo regalan. Es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? O sea, son muchas cosas. Es bien importante que nosotros como padres invitemos a nuestros hijos a llevar a algún lugar, algo que les haga muy bien para ellos, ¿no? En esta ocasión, yo cuando mi hijo se va al gimnasio, pues yo voy con él, entrenamos juntos. Hay veces que él ya aprende cosas más que yo y hay veces que hasta él mismo me quiere golpear a mí, ¿no? O sea, porque ha llegado a pasar en lo que él me aprende, él aprende muchas cosas. Pero eso es agradable, el ver que mi hijo está haciendo algo bien para su vida. O sea, que el día de hoy no está en la calle delinquiendo, drogándose, no sé. Porque el día de hoy yo le decía hace rato a mi amigo Roger, antes de entrar al aire, le decía, hay mucha gente que el día de hoy ya no está tomando, sino ahora ya se están drogando. Y es algo bien terrible ver a los niños de muy corta edad drogándose en las calles, ¿no? Y que nosotros como padres no estamos haciendo nada para poder sacar eso, ¿no? O sea, estas cosas son muy fuertes, ¿no? Hoy vas a las secundarias y en fuera de la escuela ves un resto de niños, nada más hay parados. O sea, ¿qué hacen afuera? O sea, tienes que estar adentro, es tu lugar, ¿no? Yo lo digo por mi hijo, o sea, no es porque esté chiquito, porque esté... No hay un día se los digo así, que no vayamos por él a la escuela, que no lo vayamos a dejar. Porque hay que estar al pendiente de los hijos, porque el día de hoy en la calle se aprenden muchas cosas. Y no es nada fácil vivir esas situaciones. Exactamente, y que todos vemos estas situaciones que nos cuenta Mr. Rayo, ¿no? Cuando vamos en la calle, ¿no? Vemos a lo mejor menores de edad drogándose, tomando, ¿no? Los niños de la calle, de que ya hemos hablado también, Roger. Entonces, sí, creo que es buen momento para los docentes, para los padres de familia, ¿no? Que puedan inculcarle a los chicos de secundaria, bueno, que hagan algún deporte, si no les gusta el deporte, seguro una actividad cultural, ¿no? Que haga que se desarrollen integralmente, ¿no? En todos los aspectos de la vida, Roger. Así es, Nat, y qué importante tener aquí en este programa Conoce Tus Derechos, en donde fomentamos esta cultura de los derechos humanos día con día, porque los viven, porque los sienten, porque están con ellos en cada momento, ¿no? Y tener aquí a padre e hijo, ¿no? Para que podamos ver las dos, ¿no? Las dos visiones de esta cuestión. Estamos hablando del derecho humano al descanso, pero también con este enfoque de la prevención de las adicciones. Y es por eso que quisiera platicar con Mr. Rayito, que él nos compartiera, ¿no? En su entorno, ¿no? Escolar, ¿no? O afuera de la secundaria a la cual asiste, ¿cuáles son los problemas que él percibe? ¿Qué es lo que él ve y que me imagino que en las demás secundarias podrían presentarse este problema? Sí, pues dentro de lo de escolar hay muchos chicos que pues por cualquier problema o sin duda porque solo lo ves, pues ya es un choque para comenzar una pelea. Y siento que en el deporte, en la lucha, te dicen y te enseñan formas de defensa, pero te lo aclaran y te dicen que solo en caso de necesitarlo, no es como para, o sea, buscar yo plate. Ya lo sé y puedo golpear y hacer lo que yo quiera, porque todo deporte tiene una disciplina, como el fútbol, como el tochito, como, no sé, básquetbol. Claro. Esos son los riesgos, Nat, ¿no? Latentes. Y por eso es que lo importante que nos decía Mr. Rayo, ¿no? El poder estar ahí al pendiente de los hijos, ¿no? Exacto. Al igual que estar ahí también de lo que les gusta, de lo que no les gusta, ¿no? Para que entonces se sientan ellos acompañados, ¿no? Exacto. Y creo que es una realidad que vivimos todos, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que nos es a lo mejor muy tangible, ¿no? Lo vemos, lo escuchamos, lo percibimos, ¿no? Que pasen este cierto tipo de cosas. Bueno, vamos a ver en la última diapositiva, en la diapositiva número 3, perdón, cómo aprovechar el tiempo libre. Ya vimos varios puntos que Mr. Rayito ya nos fue diciendo, pero bueno, yo les voy a dar algunos otros más para que, bueno, vayamos complementando un poco. Es necesario tener un horario. Recuerden, Mr. Rayito tiene su horario, va a la escuela, a lo mejor hace labores en la casa y durante 2 horas entrena. Es importante porque también nos genera una disciplina el tener un horario. Piensa en aquello que te interese, ¿no? Hay que preguntarnos qué nos gusta algún deporte, la música, alguna actividad
identidad cultural, etc. Busca y fórmate integralmente, ¿no? Busca que todas tus habilidades se puedan ir desarrollando. Desarrolla a lo mejor tu hobby, piensa a lo mejor cuál es tu hobby, qué te gusta demasiado. Busca también nuevos intereses, practica algún deporte, ¿no? También para estar bien de salud, ¿no? A lo mejor salir a caminar, correr, etcétera. Amplía tus amistades, también que sean buenas amistades. Y también un punto más es que a lo mejor puedas viajar, ¿no? Como lo veíamos, si no puedes viajar, a lo mejor conocer lugares de la Ciudad de México. Si no has ido a las luchas, también, ¿no? Los invitamos a que vayan. Porque sí, es totalmente parte de la cultura de México. Qué buena recomendación es, Nat. Y bueno, pues la verdad es de que no quisiera que se acabara este programa. Sé que si invitamos a Mr. Rayo y a Mr. Rayito en otra ocasión que nos puedan acompañar. Cuando no, pero tenemos que ir concluyendo, tenemos que ir enfatizando estos mensajes que pretendemos, ¿no? Se queden mucho en la comunidad educativa de las escuelas secundarias técnicas, entre los directivos, entre los maestros, entre los papás. Y también, o sobre todo, en los alumnos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, Mr. Rayo, ¿qué recomendaciones, ¿no?, les pudieras dar a nuestros televidentes para que pudieran estar más al pendiente de sus hijos, ¿no?, para evitar adicciones y que ellos caigan en estos vicios? Híjole, mira, esto es algo bien importante porque el día de hoy el problema del alcoholismo, de la drogadicción, es un problema muy fuerte que se está viendo a magnitud muy grande, ¿no? ¿Y qué recomendar? Pues hay que estar al pendiente de nuestros hijos, ¿no? La verdad es que no es fácil, pero tampoco es difícil. Algo de lo que yo tengo en mente es que el día de hoy primero es la familia. Primero es la familia y hay que estar muy al pendiente de la familia, ¿no? Por decir, yo en lo personal, pues siempre trato de estar al pendiente de mi hijo, siempre trato de que irlo a dejar a la puerta de la escuela, a ver que entre, cuando sale de la escuela, a ver que salga de la escuela, irlo a recoger diario. Tratar de estar al pendiente, a ver, hoy qué traes en las libretas, por qué te mandaron un recado, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Es bien importante apoyar al niño, oye papá, que quiero hacer esto, apoyarlo, ¿no? Por decir, a Rayito le encanta la lucha, pero también le encanta tocar la guitarra. Perfecto. O sea, él le gusta tocar mucho la guitarra y apoyarlo en eso es bien importante porque él sentirse apoyado, él va a tener la confianza en decirme, ¿sabes qué, papá? Está pasando esto, ¿no? Claro. Que haya la confianza. Fíjate, papá, que me pasó esto, tengo un problema. Porque yo le estoy dando la confianza en el simple hecho nada más de apoyarlo, ¿no? En que yo lo apoye, él solito va a querer la confianza conmigo, va a decir, papá, tengo esto, necesito esto, quiero esto. Cosas de esas, ¿no? Es bien importante, pues, las amistades también yo creo que influyen mucho, ¿no? La verdad es que un día me decía a mi madre, los amigos, pues, no determinan. Pero sí influyen. Hay que ver con qué gente de personas, de amigos tiene mi hijo, ¿no? O sea, no es que los niños sean malos. No, no son malos. Simplemente, pues, tienen otro tipo de vida, otros tipos de pensamientos que a través del tiempo, pues, pueden generar problemas hacia con uno mismo, ¿no? Así es. Así es. Ahí están las recomendaciones de Mr. Rayo, Nat. Exacto. Tan importantes, ¿no? Y bueno, también me gustaría preguntarle a Mr. Rayito, ¿no? Mr. Rayito, después de que termines la secundaria, la preparatoria, a lo mejor, ¿a qué te gustaría dedicarte de lleno, ¿no? Si a la lucha libre, ¿no? También nos trajeron unas fotografías, Roger, ¿no? Que aquí están, ¿no? A lo mejor si nos ayudas a pasarlas. Así es. Entonces, sí, cuéntanos, Mr. Rayito, ¿qué te gustaría hacer de grande? Pues a un tiempo largo, pues en realidad, aparte de la lucha, me gusta mucho la música y pues la parte de mi tiempo también libre, pues toco mi guitarra y es algo así como, es como una inspiración para mí prácticamente. Exacto, y bueno, aquí me mandaron que Gaby Torres justo es la pregunta que nos hizo, ¿no? Que qué hace más Rayito para estar en su tiempo libre, ¿no? Bueno, ya nos comentó que aparte de la lucha libre, le gusta tocar la guitarra. ¿Y cómo qué te gusta tocar? Si quieres, cuéntanos algún grupo en especial. Uno de mis grupos favoritos sería Arctic Monkeys, es un grupo inglés. En género, pues, me gusta el rock, el pop. Ese tipo de música. Pues ahí está, a mí también me gustan los Arctic Monkeys, ¿no? Que vinieron por ahí de marzo, abril, ¿no? Muy buena elección, me gustan mucho también Rayito. Y bueno, Roger, no sé qué... Nat, yo sé que nuestro público se está muriendo de ganas
para que nos haga una exhibición, Mr. Rayo, Mr. Rayito, pero en esta ocasión, en este programa, no lo vamos a poder hacer porque teníamos, ¿no?, que dar esta información. Pero ¿qué les parece si se queda el compromiso y que nos manden sus comentarios, ¿no?, y sus sugerencias ahí en nuestras redes sociales y en las redes sociales de GES Media, si quieren ver luchando a Mr. Rayo contra nuestro director de cámaras, que es Ángel Campos, Díaz Campos? Entonces, échenlo. Yo creo que sí, se va a animar Ángel, ¿no? Yo sé que le gustan las luchas. Y la invitación, que como Nat decía, es: vayan a las luchas, ¿no? Lupita, tienes que ir a las luchas. Ana, tienes que ir a las luchas. Y todo el equipo también, ¿no? Yo creo que de GES Media, que vamos a hacer una visita conjunta, ¿no?, a las luchas. ¿Cómo ves, Nat? Exacto. Y bueno, ahí pasaron unas fotos, ¿no? Parte de la vida de Mr. Rayo y Mr. Rayito, ¿no?, que las pudieron ver. Y también recuerden, si tienen alguna red social, ¿no?, por ahí que se comuniquen los chicos de las escuelas secundarias técnicas. No sé si tengan alguna página, Mr. Rayo, Mr. Rayito, algún Facebook. Pues anteriormente, yo y una prima me ayudó a hacer una página, pero se me bloquearon la página y pues estoy en... apenas sacándola, ajá, ¿no? Entonces, bueno, seguro ahí más adelante lo encontrarán. Se las haremos llegar. Mr. Rayo, Mr. Rayito, ahí nos la harán llegar y nosotros se las pasaremos por si necesitan más información, ¿no? Si quieren contactarlos, a lo mejor si quieren también inscribirse, ¿no?, algún tipo de lucha libre, o también quieren que vaya Mr. Rayo y les comente más de esta práctica que hacen. Nat, se nos acaba el programa y no quisiera que nos despidiéramos sin antes preguntarles la conclusión en un breve párrafo, tanto a Mr. Rayito como a Mr. Rayo, con respecto a este tema. ¿La conclusión, Mr. Rayo? Pues la conclusión de esto es, más que nada, estar al pendiente de nuestros hijos, inculcarles una buena disciplina, un buen deporte, el que a ustedes les agrade, no es la lucha libre en especial, el que a ustedes les agrade, tener la confianza con ellos, ponerles más atención y estar siempre al pendiente, ¿no? Es lo más importante. Recuerden que la familia es primero siempre. Exacto. Mr. Rayito. Pues que también uno como joven tenga cuidado en amistades y gente y lugares en donde nos podamos encontrar, porque pues, o sea, caras vemos, mañas no sabemos. Muy bien, esa muy buena conclusión. Nat, ¿tú tienes alguna conclusión? No, bueno, yo tengo la conclusión de que a lo mejor sigan estos pasos que les dimos, que se busquen algún hobby, que puedan desarrollarse integralmente, ya sea en cualquiera de todas estas esferas que vimos, si es deporte, si es a lo mejor alguna actividad cultural, tal, que la busquen, ¿no? Y que estén ahí muy persistentes para que puedan lograr todos sus objetivos, Roy. Nat, y ahorita que dijiste de pasos, también yo te invito entonces a hacer pasos y poses para despedirnos de este gran programa, que la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Entonces, que nos pongamos de pie y hagamos la pose de luchador para despedirnos de todo nuestro público, no sin antes, ¿no?, agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director de aquí de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Gracias por el espacio. Y entonces, ¿qué te parece si despedimos el programa, Nat? Pero con la pose de luchador, vamos a ponernos de pie. Dejes TV, te ve aprendiendo. Te ve aprendiendo. Bye.